Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, me da mucho gusto verlos en esta fría tarde. Y el día de hoy nos acompaña para hacer un trueque la maestra Elvia Cohen. Elvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Daniela, muy bien, muchas gracias. También con frito aquí. Bueno, les quiero compartir que me da mucho orgullo que nuestro equipo participe en hacer un trueque. Ayer, por ejemplo, que estuvieron las chicas de impuestos corporativos, hoy Elvia, pero también los que trabajan atrás de bambalinas para hacer estos eventos y su trabajo en general, como es Magda, que nos ayuda en la coordinación, Isaí, que nos ayuda en el soporte técnico, las chicas de diseño, de comunicación y cada uno que a lo mejor no se ve que han participado aquí, pero que ponen su granito, su pasión para que podamos hacer un trueque. Y por eso también les puedo decir que me siento muy orgullosa de decir que en el equipo de TLC desarrollamos talentos, pero también tratamos de transmitir el aportar y dejar un granito de arena en nuestro país a través de su trabajo. Y relacionado a esto, Elvia nos hará un trueque con el tema Tu propósito en la experiencia de la atención a clientes. Ahora sí, bienvenida Elvia, en verdad un orgullo tenerte aquí. Muchísimas gracias, Daniela. Muchas gracias por invitarme. La verdad es un honor estar en esta plataforma, en este foro, que sé que hay personalidades de expertos en su materia que nos han aportado muchísimo conocimiento y por lo mismo quise que esta, o voy a intentar de que esta sea una experiencia que todos disfruten, que les aporte algo y adelante. Pues muchas gracias por invitarme. Voy a iniciar con un Antes video. de iniciar, quiero nada más rapidísimo presentar tu semblanza. La maestra Elvia Cohen es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, con maestría en Derecho Fiscal por el CUEF Baja California Trade and Law College. Cuenta con varios cursos y diplomados, por mencionar algunos, diplomado en Derecho Aduanero y Comercio Exterior por la UABC y talleres en Comercio Exterior, Aduanas y Administración de Proyectos. En su experiencia profesional se encuentran más de 4 años dentro del Servicio de Administración Tributaria en el área de asistencia al contribuyente en la ciudad de Saltillo, Coahuila, así como en el área de aduanas como oficial de comercio exterior en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Además, en el sector privado se ha desempeñado con más de 8 años en áreas comerciales y de comercio exterior. Actualmente se desempeña como líder del área de negocios, de desarrollo de negocios en TLC Asociados. Ahora sí, te dejo todo tuyo para hacer un trueque, Elvia. Bienvenida. Gracias, yo encantada. Muchas gracias. Primero voy a pedir que Isaí, si me puedes apoyar con un videíto. Este video es de intro, me gustaría que lo vieran y ya en un momento les comentaré el por qué lo vamos a visualizar, ¿no? Está muy enfocado a lo que vamos a platicar el día de hoy. Para ti que eres un apasionado de comercio exterior, trabajas en maquilas, en empresas multinacionales, en agencias aduanales, como contador, que trabajas en y para el comercio exterior, ¿te has puesto a pensar la posibilidad que tienes en tus manos? ¿La responsabilidad que tienes? El comercio exterior en México es un motor de crecimiento y desarrollo para nuestro país. Representa más del 65% del PIB nacional. La competitividad de los estados también se ve reflejada por la capacidad de la entidad de aprovechar el comercio internacional. En resumen, también el crecimiento de México depende en gran medida del comercio exterior. Y me atrevo a hacer una analogía del área de comercio exterior en México y una abeja. ¿Por qué una abeja? Porque la abeja es uno de los animales más diminutos de nuestro planeta. Sin embargo, es el responsable de llevar el polen de las flores a otros campos para reproducción. Esto se llama polinización. Más del 75% de los cultivos alimentarios dependen de la polinización. No solo contribuyen a la seguridad alimentaria, sino además son indispensables para la biodiversidad. ¿Qué quiere decir? La abeja es indispensable para la subsistencia de nuestro planeta. Además, es uno de los animales más comprometidos con su labor. ¡Wow! Tal vez no lo vemos así. Nuestra responsabilidad es igual de importante que una abeja. De nuestro trabajo depende el crecimiento de nuestro país. El área de comercio exterior en México ha sufrido muchos cambios. La autoridad nos ha implementado muchas certificaciones, avisos, reportes y también auditorías. Todo esto porque no estamos cumpliendo al 100% de nuestro trabajo. Nuestra área de comercio exterior muchas veces tiene un número reducido de personal comparado con otras áreas, pero es igual de importante que ellas. Siempre en nuestra área
hay una aceleración que nos caracteriza por estar a prisa para que cruce el tráiler, o corrigiendo para que nos den el packing list, o a prisa capturando el pedimento. En este acelere es importante detenernos y analizar si estamos haciendo bien las cosas. De nosotros depende que la empresa no tenga multas millonarias, o que pueda continuar con el programa Maquila, o que la empresa norteamericana o extranjera siga invirtiendo en nuestro país, o más aún, que miles de personas que trabajan en esta maquila tengan trabajo. Y como resultado de esto, también la industria de nuestra empresa siga creciendo, y por tanto, México crezca, y así podamos poner el nombre de México en alto. Por eso es la pasión de TLC. Nuestro compromiso es poner el granito de arena en el comercio exterior. Así es nuestra misión. Ayudar a cumplir, acompañar a las empresas a que hagan mejor su trabajo, para mejorar la vida de los mexicanos. Por eso, hoy te invito a que te enamores día a día de tu trabajo, que entendamos los cambios de la autoridad, pero sobre todo, aplicarlos correctamente para cumplir, por tu trabajo, por tu empresa, por tus compañeros que son tu familia, por tu ciudad, por tu estado, por tu país, por México. Da lo mejor de ti para cumplir. En TLC Asociados, queremos acompañarte también para que puedas cumplir de la mejor manera. Be the best. Be yourself. Be compliance. Be México. Be TLC. Bueno, pues esa era una probadita de lo que quería transmitir. Con este video lo que buscamos y lo que enmarca es esa pasión, esa importancia por nuestro propósito, lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar y cómo todos y cada uno de nosotros aportamos y somos sumamente importantes. Y el hecho de que todos damos ese granito de arena para que se logre el crecimiento tanto profesional, personal y de nuestro propio país. Entonces, eso era lo que visualizo y lo que esperaba que ustedes pudieran identificar en este video. Y ahora sí vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Isaí, si me ayudas, por favor. Si ya lo visualizan. ¿Sí? Perfecto. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por el espacio para compartir pues esta probadita, ¿no? De lo importante que es para nosotros, lo importante que debería de ser para cada uno de nosotros, el encontrar nuestro propósito, el trabajar con propósito y el ser parte de una empresa que también tenga un firme propósito. Como primer tema me gustaría abordar ¿qué es un servicio? ¿Por qué voy a iniciar platicando de los servicios? Podemos identificar productos y podemos identificar servicios, pero sabemos que el servicio por ser algo intangible es más importante aportarle valor, es muy importante que venga acompañado de una experiencia. Al momento de que nosotros compramos o adquirimos un producto, ahí mismo en nuestras manos tenemos el resultado. Al momento de hacer la transacción o la compra o la negociación, estamos viendo algo tangible. En el caso de los servicios no es así. Por ejemplo, cuando compramos un producto, como en el caso de vamos a un Apple Store y compramos una tablet o un iPhone, ahí mismo estamos teniendo esa satisfacción, ¿no? De tener el producto en nuestras manos. De hecho, la propia cajita o la propia tienda ya es una experiencia en sí, y así gastemos lo que gastemos, estamos viendo y estamos satisfechos porque el bien es tangible. En cambio, en el caso de los servicios, al ser intangible, queda mucho a la experiencia del cliente, queda mucho a qué tanto nosotros le aportemos y le sumemos para que el cliente tenga una experiencia placentera. Quisiera poner otro ejemplo. Por ejemplo, muchos de nosotros, o ya la mayoría, hemos hecho viajes en Uber, hemos contratado o hemos utilizado la aplicación de Uber. Al ser el mismo servicio de traslado, de llevarnos a un lado al otro, a lo mejor el mismo servicio que fue de mi casa al aeropuerto.
¿Qué tenemos? Tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Que es un chofer o un conductor que fue sumamente amable, que nos dijo, como en los viejos tiempos cuando inició la aplicación, ¿gusta un agua? ¿Qué música quiere escuchar? ¿Le parece bien la temperatura del vehículo? ¿Por qué ruta quiere que me vaya? ¿Cuál ruta le parece a usted mejor? Estamos de acuerdo que eso era la experiencia a la que estábamos acostumbrados, pero aparte iban más allá porque era, ¿quiere un dulcecito, un agua? ¿Qué le puedo ofrecer? Sin embargo, tenemos ese mismo servicio o esa misma plataforma con otro conductor. Un conductor que el carro está sucio, que el vehículo tiene un olor desagradable, o inclusive a veces yo tengo una llamada o estoy ocupada en el traslado y él tiene la música a todo volumen, ¿no? Independientemente de la música que sea, pero ahí se marca una diferencia entre el mismo traslado, el mismo servicio y esas dos caras de la moneda. Por eso es importante dejar esa marca, ¿no? Esa huella que nos permita crear y hacer la diferencia. Otro ejemplo muy, muy claro es los servicios de restaurantes. Nosotros vamos, acudimos a un lugar y aunque la comida nos parezca deliciosa o buena simplemente, pero nos gustó la comida, la verdad, si tuvimos una mala experiencia con el valet o con el mesero que nos hizo una mala cara o alguien de los colaboradores se portó de una manera grosera, créanme que todos como consumidores no regresaríamos. ¿Por qué? Porque aunque en sí el producto es el alimento, también viene acompañado de una experiencia, de un servicio. Y eso es lo que quiero diferenciar con el propósito de que veamos por qué es importante sumar, por qué es importante aportar al servicio y a lo que estamos ofreciendo. También quise hacer una pequeña diferenciación entre los clientes internos y los clientes externos. Sé que para efectos de marketing, de ventas, de áreas comerciales, hay muchas diferenciaciones de clientes, ¿no? Desde el cliente cautivo, el cliente fidelizado, el cliente frecuente. Para este fin y para fines de esta presentación, quise segmentarlo en clientes externos y clientes internos. Sabemos que el cliente externo, pues al final es el del que siempre hablamos. Es al que estamos enfocados y al que todas las empresas o todas aquellas personas que están emprendiendo un negocio es a quienes se enfocan. ¿Por qué? Porque es aquel que usa, paga y consume nuestros servicios. Aunque no esté conectado con la organización, él es el consumidor principal y a quien tratamos de enfocar, ¿no? Lo que nosotros desarrollamos, lo que nosotros hacemos. Pero en este caso quiero ahondar un poquito más en el cliente interno. ¿Quién es el cliente interno? Es aquel que tiene una relación con nuestra compañía, es aquel que colabora con nuestro producto o servicio y son aquellas partes interesadas. El cliente interno somos todos los colaboradores de una empresa. Somos el área de compras, el área de negocios, el área operativa, el área, en nuestro caso, el área de auditoría, el área de facturación. Todos y cada uno de los elementos que integramos una empresa, somos ese cliente interno. Nosotros, como clientes internos, no podemos aportar valor si no nos los aportamos internamente. Es decir, si nosotros mismos no sumamos esa cadena de valor, es decir, yo negocios, si el área de auditoría hizo la mejor auditoría, encontró incidencias, las previno, detectó hallazgos, la hizo en lugar de 3 meses, la hizo en 1 mes, hizo todo perfecto. Pero yo negocios, en mi negociación o en mi propuesta, o en las pláticas previas, prometí un sinfín de cosas que no venían contempladas y no le transmití al área operativa, el excelente trabajo, todo el esfuerzo que ellos pusieron en ese proyecto, va a quedar mal, se va a ver manchado y va a tener un mal sabor de boca el cliente con respecto a esto. ¿Por qué? Porque ahí no hubo una comunicación. Yo como cliente interno no fui eficiente y no colaboré correctamente. Las empresas a veces se pueden preguntar, hay muchas que están ya están conscientes y ya tratan de crear campañas internas, de aportar, de mostrar el por qué es importante el cliente interno. Pero hay muchas otras empresas que dicen que se la arreglen como puedan, que los empleados al final eso es para los que se les paga y pues deben de cumplir con sus obligaciones.
pero ahí estamos viendo cómo se representa, cómo se refleja en un producto o servicio. Otro ejemplo es, a lo mejor en este caso todos hicimos una excelente labor, el área de compras, exactamente lo que negoció, eso se hizo en tiempo, se concluyó el proyecto, todas las áreas hicimos algo, una aportación extraordinaria y el proyecto fue excelente. El cliente está muy contento, le entregamos su proyecto, ¿y qué pasa después? Un error en el ejercicio postventa, un error en la factura, un error en la mejora en que ya no hubo seguimiento después, él estuvo contactando para decir que había habido un errorcito y nadie lo escuchó, entregamos y nos deslindamos de toda responsabilidad. Ahí es donde nos damos cuenta que todas y cada una de las etapas, inclusive la etapa postventa, es importante. Yo voy, vuelvo al ejemplo del restaurante, yo voy a un restaurante, y todos contribuyen, desde la persona que me atendió hasta la persona que fue, hizo las compras esa mañana para que todo estuviera fresco, para que todo estuviera al gusto, el cocinero que lo cocinó en el término que exactamente yo le solicité. Entonces aquí tenemos el porqué, la importancia del cliente interno. Otro punto muy importante que a veces no nos damos cuenta es que un cliente interno que sabe que todos los demás clientes que formamos parte de esta institución, dependencia, o en donde estemos colaborando, si yo, Elvia, digo, yo sé que mis compañeros del área de auditoría se van a encargar de que todo salga bien, son perfeccionistas, se ponen la camiseta, aportan. Yo sé que el área de administración es dedicada, siempre está atendiendo los correos, si identifica alguna inconsistencia, está al pendiente. Yo sé que el área de sistemas se pone las pilas, siempre está respondiendo ayuda a quien le pide y le solicita ayuda. Entonces, si yo un día dejo de ser cliente interno de esa institución, porque aquí viene otro tema. Hace muchos años nuestros padres, nuestros abuelos duraban toda su vida en una empresa, en un trabajo. Es decir, ellos toda la vida se podían quedar, se podían jubilar y eran felices estando siempre en ese mismo trabajo. ¿Qué tenemos ahora? Las nuevas generaciones necesitan encontrarse, necesitan identificarse, necesitan, rotan mucho por el hecho de que ellos están buscando en dónde pertenecer, si se identifican con esa empresa y lo que esa empresa hace. Entonces, esa misma rotación nos hace caer en que nuestros clientes internos, por dato estadístico, en algún momento van a estar fuera de la institución. ¿Qué mejor que sepa que todo lo que hacemos por un cliente, todo lo que nos desvivimos y lo que entregamos y ponemos el corazón en entregarle algo a un cliente? Porque nuestros compañeros un día están fuera y a lo mejor se vuelven nuestros clientes externos, a lo mejor consumen nuestros productos. Y ellos van a decir, yo sé que no me van a quedar mal. Yo sé que si a mi jefe o dirección le pongo un proyecto a trabajar con tal o cual empresa, si trabajamos con TLC, no me van a dejar, no me van a dejar de la mano porque yo estuve ahí, fui cliente interno y sé que se van a poner la camiseta y que me van a apoyar. Entonces, desde aquí viene y radica toda esta importancia de cómo debemos sumar, de cómo es importante comprometernos, de cómo todos y cada uno de nosotros aportamos a esta cadena de valor, que es de un producto o de un servicio. Otro punto que me pareció muy interesante diferenciar, porque inclusive yo en ocasiones, a veces hemos hecho el comentario de que es atención a cliente o a veces escuchamos, el área de servicio a cliente, atención a cliente. No hay como una marcada diferenciación y por eso quise plasmarlo con estas imágenes. Primero tenemos que la atención a cliente son lineamientos y actividades y gestiones que se realizan en relación con el cliente, ¿no? Tiene un contenido y cómo se brinda. Es decir, el área de recursos humanos le dicen, búscame a alguien para atención a cliente y ellos hacen una vacante, un perfil, y ahí está la personita de atención a cliente. Que bien conocemos en muchas empresas, es el horario de atención a cliente es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si tú hablaste a las 5:01, ya no va a haber quien te conteste atención a cliente. Porque ese es el horario y ellos están ejerciendo una función. Es un contrato, para eso se les contrató, esas son las actividades que se les solicitaron y aunque las haga la mejor gana y con todo el corazón, pero si tú llegas a las 5:01 te dices, disculpa, el horario de atención era hasta las 5, ya son las 5:01, yo mañana gustoso te voy a atender, pero ahorita ya voy a cerrar.
En cambio, tenemos el servicio cliente. El servicio cliente es lo que ofrecemos que no está incluido en el contrato. Es una sonrisa, es un tono de voz, es calidez, es amabilidad, es empatía por nuestros clientes, es sentido de urgencia. A veces dicen, el cliente está muy molesto, es que no sé por qué. ¿Qué le dijiste? Es que no le dije nada. Es eso, es, ellos quieren escuchar que tú estás identificado con ellos, que su problema es lo entiendes como tu problema, que si hay una situación ahorita, más nosotros, por ejemplo, en TLC, estamos muy acostumbrados a trabajar con asuntos que son urgentes. Si no tuviéramos ese sentido de pertenencia, esa empatía, ese sentido de urgencia que tienen nuestros clientes, sería muy difícil sostener un servicio al cliente adecuado. Aquí se trabaja mucho con horarios un poquito diferentes, con contingencias un poquito diferentes, entonces es parte de esa marcada diferencia entre atención al cliente y servicio al cliente. Aquí puse las imágenes de Lionel Messi, porque aunque no sé mucho de fútbol, pero yo lo conozco y les voy a decir por qué lo conocí. Porque yo lo veía al jugador, a Lionel Messi, y siempre lo veía que hacía cosas como muy lindas con sus fans. Entonces, la primera foto tenemos atención al cliente. Él fue contratado para dar una conferencia de prensa. Le dijeron, llega esta hora, van a hacer tantas preguntas y concluyendo la conferencia, te vas a retirar. Perfecto. Ahí va a estar un vehículo esperándote. Es todo lo que tienes que hacer y ahí está el contrato. Firmo, ok, yo hago esa conferencia. ¿Qué tenemos más adelante? El servicio al cliente. Es esa calidez, es ese tono, es esa sonrisa. Y yo creo que muchos de nosotros recordamos del caso cuando un niñito se brincó para estar con él y los guardias se lo llevaron a jalones y en cuanto Lionel Messi se dio cuenta de qué estaba pasando, fue tráiganlo para acá, se tomó una foto y lo convirtió en la personita más feliz de ese mundo, ¿no? Y si se fijan, eso no cuesta. Es esas ganas por aportar, por dar más y por lo que no nos pagan, pero lo hacemos gustosos. Adicionalmente, para la intención, aunque sea buena, no basta. Es importante que nosotros implementemos herramientas y sistemas para una mejor atención y servicio al cliente. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, son algunas. Sé que hay muchísimos métodos y herramientas, pero por mencionar algunos, las encuestas de satisfacción o encuestas inclusive en nuestro caso, cuando se va a hacer un calendario con temas para el siguiente año, se les pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los temas de interés? ¿Qué temas te gustaría que se abordaran? ¿Qué ponentes o qué? Igual a quien hagamos un trueque, ¿qué tema les interesa para nosotros conseguirles a un especialista que les aporte sobre esa materia? Entonces, el identificar, el preguntar, el medir. Se dice que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora pues se degrada siempre. Entonces es importante medirnos constantemente. Automatizar. El implementar procesos nos permite que tengamos mayor agilidad y automaticemos en cosas, por decirlo, administrativas, en ciertas gestiones, o hasta que logremos que todo lo que hacemos sea del mismo nivel de calidad y excelencia. El automatizar también nos permite que al ya conocer el caminito y al ya saber que de esa manera va a ser un entregable excelente, nos permite que el tiempo extra podemos aportar valor, podemos dar algo más, podemos, en mi caso, a veces prefiero tomarme menos tiempo en cuestiones administrativas. Tengo procesos, sé que se va a hacer A, B, C, D, pero cuando se trata de una llamada para identificar algún problema, cuando se trata de atender dudas para alguien, yo creo que ahí no podemos automatizar ni decir de 1 a 2 minutos va a ser para esto, del 5º al 10º minuto. No, aquí tenemos que ser enteramente a disposición de nuestros clientes. Igual de nuestros colaboradores, hablando de clientes internos y clientes externos. Otro punto importante que podemos integrar a nuestra operación para mejorar es un CRM, que es un sistema de gestión con administración con nuestros clientes, que te permite que no dejes nada a la memoria. Te comunicas con ellos,
conoces sus necesidades, te administras con otras áreas, entre todas las áreas conocen qué necesita, no tienes que ser repetitivo. Si en la mañana salió algo urgente y tú te tuviste que ir por algo, pero el cliente tenía esa urgencia, la persona puede entrar e identificar qué necesidad había y es una manera de gestionar y automatizar, pero también identificar en qué podemos mejorar. Otro punto importante son las bases de conocimiento. Nos permiten moldear, almacenar y juntar o segmentar ideas y conceptos. Consultas, casos, proyectos, asuntos de diferente índole. Y siempre tenemos información confiable, validada, fundamentada. Aquí en esta diapositiva o en estos conceptos que mencioné, como reflexión diría, ¿a poco no en nuestros días el producto más valioso es la información? El que tiene información tiene el sartén por el mango. Entonces, utilicemos esa información a favor de y para sumar, para agregar valor. Eso es lo que les podría comentar al respecto. Y aquí tenemos ahora sí el concepto, ¿cómo agregamos valor? ¿De qué manera podemos agregar valor? Aquí en el primer concepto digo cuidando nuestra imagen. Puede haber muchas maneras de cuidar la imagen, pero no solo la imagen yo como empresa, yo como colaborador. También cuido mi imagen de con quién colaboro. Hubo un caso hace algunos años, creo que fue en las elecciones anteriores, algunos de ustedes posiblemente lo recuerden, fue una empresa muy famosa de lentes que tuiteó que esos lentes eran para que los mexicanos se cubrieran los ojos hinchados después de llorar porque se construyera el muro. Entonces ahí, pues no cuidaron mucho su imagen porque hubo mucha gente, incluyéndome, porque yo vi esa campaña y dije, ah, no puede ser, hubo mucha gente ofendida. Y la manera en que cuidaron la imagen, los que colaboraban con ellos, la verdad, hubo muchas, hubo personas, creo que un conductor de Fórmula 1 que dijo, yo no voy a trabajar con ustedes, muchas gracias, pero yo no estoy de acuerdo con lo que tú transmites. Esa es la manera en que uno pues, no se cuidó la imagen. ¿Qué pasó después? Aquí mismo quiero poner el otro lado de la moneda con esa misma empresa. Investigando, vi que después se hicieron campañas en contra de discriminación, en contra de racismo, en contra de segregación. Se disculparon públicamente porque al final una persona de medios fue el que lo transmitió y a veces es difícil que llegue a la cabeza del corporativo. Entonces se hizo una serie de campañas, se hicieron aportaciones con tal de dejar lo que en verdad ellos querían transmitir. De hecho, tampoco por lo que estuve investigando, no se separaron del community manager, sino que le hicieron ver por qué ellos querían transmitir otra cosa, por qué lo que había compartido no estaba bien, por qué era importante concientizar, era importante sumar con campañas que fueran todo lo contrario. Entonces ahí tenemos los dos lados de la moneda, ¿no? ¿Cómo es no cuidar la imagen y cómo es cuidarla, aportar y que los colaboradores, no es deshacerme de todo lo cual persona, es hacerle conciencia, es que todos vamos para donde mismo y todos queremos, tenemos el mismo propósito que es crecer, que es mejorar, que es ir en contra de la segregación y del racismo, en su caso. Otro punto es siendo detallistas. No cuesta ser detallista con un cliente, los clientes siempre esperan pues por lo que compran, pero darles un poco más se siente fenomenal, hasta algo tan simple, como que vas a un café y te ponen una mini galletita, pero tú la ves como, ¡ay, la galletita, qué lindo! O sea, es un detalle. En un restaurante, en una empresa, en un producto, cuando adquieres un producto, ahora que pasó todo esto de la pandemia o que inició, que muchos comercios se veían muy afectados y que te dejaban unos mensajes profundos en la bolsita en donde hacías tu compra, como, muchas gracias porque gracias a ti es que podemos, en fin, ese tipo de detalles, ¿no? Hay de todo tipo. También hay detalles un poquito ir más allá, como tengo un sector específico de clientes, sé que va a venir una actualización, un cambio, voy a empezar a investigar, voy a hacer ajustes, voy a ayudarlos y de la mano vamos a ir un paso adelante para que cuando venga esta reforma o este cambio, ellos estemos preparados, ¿no? Porque somos un equipo. Otro
Otro método para agregar valor es incluir programas de fidelización. Esos, pues ya sea con puntos, ya sea con un producto, si adquieres otro, el más conocido y el que muchos de nosotros, pues sí caímos en ese programa de fidelización, es el de Amazon, que si adquieres la licencia, el streaming por un año, venía con las compras, ¿no? Con las compras, con los envíos, perdón. Entonces, esa es una manera de fidelizar. Compararnos con la competencia, pero aquí el compararnos es para ver qué están haciendo los demás para mejorar, para decir, hasta de manera personal, yo veo que tal o cual persona tiene logros, participó aquí, tiene este trabajo, logró este mérito, yo me comparo con él porque yo quiero estudiar, yo quiero crecer, yo voy a luchar para hacer lo que él hace bien. No meter el pie para yo ser más que el otro, sino compararme para yo ser mucho mejor y llegar más lejos. Aparte tenemos, ¿cómo agregamos valor? Pues con propósito, que es parte de esta charla. Cómo el propósito es fundamental para la toma de decisiones. De hecho, ya no lo pude agregar en gráfico, pero hay una empresa de datos financieros que se llama Bloomberg, no sé si unos ya la conozcan, está en Estados Unidos, el estudio fue allá, pero menciona que en 2019 las personas, el 86% de las personas compraban productos y servicios de una empresa con propósito. El 81% apoyaban campañas que fueran enfocadas de empresas con propósito. El 70% querían trabajar en empresas con propósito. Y el 64% quería invertir en empresas que tuvieran un propósito. Entonces, en un mundo en donde todo está al alcance de todos, donde todo está a un simple clic de distancia, sumemos, agreguemos valor. Y bueno, tenemos qué es el propósito. Hay muchísimos conceptos, de hecho también hay un concepto japonés, si mal no recuerdo, Ikigai, creo que se llama. Hay mucha literatura al respecto. Y es el por qué haces las cosas. Es la columna vertebral por la cual dependen tus decisiones, cada una de tus decisiones. Lo podemos tomar en el ámbito laboral, en el ámbito personal. Por ejemplo, una marca con propósito busca sumar a la sociedad, parte de una situación de relevancia y toma acción sobre esta. Como vimos en el principio en el video de BTLC, es esta actualización, esta actualidad en donde todo cambia tanto, en donde todos dependemos de todos y tomamos acción, ¿de qué manera? Sumando, aportando y ayudando a empresas a que logren aquello que se proponen para que México crezca. Entonces, pregúntate, ¿estás sirviendo realmente, tanto personal como a nivel empresa? ¿Sirvo realmente a algo? ¿Aporto? O solo estoy maximizando utilidades, que al final un negocio para mantenerse, para poder generar empleos, tiene que tener utilidades. Pero de la mano es esa parte, ese servir y el tener una aportación y el sentir que estás cumpliendo con un propósito. Recuerda siempre que para efectos de un propósito debes de ser auténtico, no tienes que ir en contra de lo que crees, debes de ser honesto contigo mismo y con los demás. Y debes de sumar tus valores. Actualmente, como mencionaste hace unas láminas, ahora con una sociedad o una generación de profesionistas donde es tan fácil la rotación porque no encuentran ese sentido de pertenencia, el tener unos valores similares a la de la empresa en donde colaboras, el tener un propósito que sabes que se va a unir con el propósito de la empresa y van a llegar más lejos, te hace encontrar esa permanencia. A continuación voy a poner un video, es muy breve, pero sí me gustaría que viéramos el cómo ahora las campañas, cuando antes veíamos campañas de que L'Oréal, porque nosotros lo valemos y ya, no había más, ¿no? O compra este producto porque te vas a ver bien, o compra esto porque lo vas a disfrutar y hasta ahí. Ahora las campañas buscan ir más allá, las empresas buscan atraer nuestra atención y buscan generar empatía por medio de campañas que tienen valores y que tienen una meta distinta a la que suponemos. Entonces voy a proyectar. Me dicen con señas si se escucha bien.
¿No? El audio no se escucha mal. A ver. Un momentito. Aquí está. Compartir. Ahí está. Buenas tardes. Todos los colegios del país se cerrarán para finales de semana hasta nuevo aviso por el aumento de casos de coronavirus. Que nada detenga tus sueños, es lo que quiere transmitir Amazon con esta campaña. De hecho, salió hace muy poquito, a lo mejor unos de ustedes ya la habían visto. Para mí fue una campaña emotiva, porque yo creo que todos y cada uno de nosotros nos vamos a sentir identificados con planes truncos, con a lo mejor situaciones que no quisiéramos estar pasando, con proyectos cancelados. Y es la manera, ¿no? que ellos quisieron transmitir y hacernos sentir empatía. Por un momento no vimos nada de entrega de paquetería, más que unas cuantas tomas, pero que nada detenga tus sueños. Adicional a ese video, quise hacerles mención de algunas marcas con propósito. Muchas de ellas ya las van a conocer. A lo mejor otras es nuevo para ustedes cuál era su propósito o no lo teníamos identificado. Pero está, por ejemplo, el caso de Toms. Tomorrow Shoes, que son los zapatos del mañana. Esta compañía, por ejemplo, cada que nosotros adquirimos un par de zapatos de Toms, ellos regalan un par a niños de escasos recursos en zonas marginadas o en zonas aisladas. De hecho, yo cuando fui una vez hace, yo creo que fue en el 2013, fue allá en Nuevo Laredo y andaba buscando unos zapatitos así cómodos. La verdad no eran los más lindos ni los que hubiera comprado en un inicio, lo voy a admitir, se me hacían pero cuando vi la imagen y empecé a leer lo que hacía, me ganó, o sea, la empresa me ganó. Compré mis zapatitos Toms y me sentí muy contenta que iba a saber que alguien más iba a tener un par, una persona de escasos recursos. Entonces, así es la manera en que llegan a nosotros. Otra empresa mundialmente conocida, y quien no conozca, que pues Disney crea felicidad. Todos y cada uno de nosotros nos hemos sentido niños chiquitos y nos hemos sentido felices cuando se trata de algo de Disney. Asistir a un parque, ver una película, todo lo que transmite Disney. De hecho, hay muchísima lectura en base a Disney y a lo que ellos aportan. Hay programas especiales para que puedas implementar la atención a clientes en base a las políticas de Disney. Hace un tiempo estuvo alguien colaborando con nosotros que estuvo mucho tiempo allá en un programa, creo, de intercambio en Disney, y me decía que no eran clientes, que todos los que asistían a un parque eran guests, eran invitados de Disney y eran invitados para que disfrutaran del parque. Entonces no es, está un cliente, está un invitado aquí. Tenemos también el ejemplo de Mary Kay, que es
enriquecer la vida de las mujeres y de sus familias. Otra marca con propósito o empresa con propósito es Google, que organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. ¿Quién no hemos utilizado Google y unos la hacemos muy útil y otros no tan útil la información que obtenemos de ahí, pero todos llegamos a consultar y a aprovechar esos beneficios, ¿no? De esa organización que tiene esta empresa para nosotros. Y por último, quise agregar muy, muy en específico a Nike, que dice llevar inspiración e innovación a cada atleta del mundo. Quedémonos con a cada atleta del mundo. Ya buscando más a detalle, decía cualquiera que tenga un cuerpo es un atleta, no diferencia entre atletas profesionales y no. Se refiere a todas las personas en general. Pero aquí está una campaña que lanzó Nike y que fue en donde incluyó a Colin Kaepernick, jugador de fútbol americano. Muchos también, no soy muy fan, mi esposo sí, yo no tanto del fútbol americano, pero supe de él. ¿Por qué? Porque fue el primer jugador de fútbol americano o deportista en hincar la rodilla durante un himno en protesta a los abusos raciales que estaban sucediendo. Entonces, Nike se aventuró, lo incluyó en una campaña. Licenciada Nela, está. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Que Nike, ¿qué decía en su propósito? A todos los atletas. Él fue un atleta que marcó diferencia, que así como tuvo adeptos, tuvo gente en contra. ¿Se arriesgó Nike? Claro que se arriesgó, tan se arriesgó que sus acciones bajaron. No tengo muy claro el porcentaje, pero bajaron sus acciones. ¿Por qué? Porque se ganó esos enemigos. Sabíamos que las protestas y los abusos raciales todavía en 2016 estaba el hombre más poderoso en Estados Unidos y no estaba muy, muy de acuerdo. De hecho, lanzó varios tweets sobre qué mal Nike que hizo esta campaña, pero es la manera en que ellos son firmes. ¿Qué comenté al principio? Tenemos que ser firmes, tienen que ir con nuestros valores. Se nota si nuestro propósito es honesto. Entonces, esto fue lo que hizo Nike como parte de su campaña a favor de su propósito, ¿no? Que fue incluir a Colin Kaepernick. Y un pequeño ejercicio, ya este es para que ustedes se lo lleven de tarea, que es, ¿qué hace mi producto o servicio? Describirlo, preguntarme si mi producto o servicio es importante y contribuye, en qué contribuye a la sociedad y a quién va dirigido. Todo esto nos va a permitir darnos una idea de cuál es nuestro propósito empresarial, inclusive posiblemente nuestra misión. Y por último, encuentra tu propósito. Esta imagen se maneja en un sinfín de literatura sobre propósito y sobre vocación. Tenemos aquello que amas. Haz una lista de todo lo que amas, haz una lista de todo aquello para lo que eres bueno, aquello por lo que puedes ganar dinero y aquello que sabes que el mundo necesita o que te gustaría aportar al mundo, hacerlo un lugar mejor. Si encuentras aquello que amas y aquello para lo que eres bueno solamente y todavía no encuentras los demás elementos, pues felicidades, tienes tu pasión, ahí encontraste tu pasión. Si tienes aquello para lo que eres bueno y aparte te pagan, encontraste tu profesión. Aquello que el mundo necesita y por lo que pudiera ser remunerado, identificaste tu vocación. Y si encuentras aquello que amas y aquello que el mundo necesita, esa es tu misión. Pero si reúnes esos cuatro elementos, encontraste tu propósito. Así que los invito a que todos tratemos de identificar cuál es nuestro propósito, el propósito de las personas que nos rodean, compartamos valores, compartamos una misión y sumemos. Por último, solamente les dejo esta frase de Walt Disney. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres llegar mañana. Preguntémonos todos nosotros si lo que hoy me encuentro haciendo me lleva a donde quiero llegar mañana. Entonces, por mi parte sería todo. No sé cómo ando de tiempo, pero muchísimas gracias. Y bueno, no me queda más que darte un reconocimiento por este gran trueque en el que dice
del S Magazine y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento a la maestra Elvia Leticia Cohen Lugo por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Tu propósito en la experiencia de servicio al cliente el día 24 de noviembre del 2020. Gracias por este maravilloso trueque, Elvia. Muchísimas gracias, la verdad fue un honor y un placer, y gracias a todos por sus aportaciones, por sus comentarios. Muchas gracias, mucho cariño.